¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy agradecida por la atención que ustedes nos prestan cada mañana. Gracias a la gente que ha estado en sintonía esta semana. Hemos compartido noticias relevantes. Bueno, de hecho, tenemos hoy algunos cortes, así resumen, en nuestra página de Instagram de lo que ha sido esta semana. Me gustó entrevistar, por ejemplo, una mujer que vive con alopecia, que hizo un testimonio importante. Tener datos de situaciones que ocurren en nuestro país. Yo quiero agradecer a toda la gente, porque son las que hacen posible esa disponibilidad de datos. Gracias a Teleradio América, aquí estamos llegando a ustedes a través del canal 4512, y gracias, por supuesto, a los que entran a todas nuestras plataformas, los que se suscriben al canal, que lo hacen todos los días. Muchísimas gracias, señor director. Déjeme ver cuánto tenemos ya, cómo vamos ahí. La gente se suscribe, nos hace llegar su contenido. Yo recibo muchas comunicaciones, la verdad. Algunas las respondo bastante a tiempo, otras a veces no llego. Eso es comprensible, ¿verdad? Se puede entender. Bueno, vamos a ver. Yo puse aquí. Ajá. Aquí tengo entrando al canal. Tenemos hasta este momento. El 3 de agosto del 2018 nosotros nos unimos. En el 2018. Señora, el tiempo vuela. El tiempo vuela, ya nosotros vamos a cumplir 4 años. Sí. 4 años vamos a cumplir, entonces en septiembre, 9.876.000 vistas, ahí tienen ustedes, y tenemos poco más de 100.000 suscriptores, más de 3.500 videos que son parte de nuestra historia hasta este momento compartidos. Bueno, yo he estado conversando con una señora en los últimos días que, de verdad, hay situaciones que uno no entiende. Recientemente, la semana pasada, hubo un joven que fue ultimado a tiros por agentes de Politur en la provincia de la Altagracia. Ellos llegaron, dicen que vieron unas personas con perfil sospechoso, estaban en una disputa con uno de ellos, llegó el otro, entonces que le habían quitado algo a un agente, contaron como que hubo un incidente. Y lo mataron. Y de hecho las heridas son de espaldas. Que eso explica un poco el contexto, pero se ve en un video cuando la gente va y remata en el suelo. Eso está clarísimo. Y ahí había un joven que había tenido, que había salido de su casa, estaba 22 años, trabajando en un hotel turístico de Higüey, vivía ahí. Al parecer tenía problemas a veces de adaptación, eso sí que lo refirió la madre, pero era un joven, un muchacho que está ahí, que si hay que procesarlo por algo se procesa, y al parecer no era el caso, porque lo que dice la policía es que era un perfil sospechoso y que se rebelaron o que intentaron hacer algo. La madre se traslada a la provincia de la Altagracia porque le dice, mira, y va. Cuando va a la policía no le acepta la querella. Entonces ella va al Ministerio Público, increíblemente el Ministerio Público tampoco le acepta la querella. O sea, tú le dices, no, aquí no es, entonces ¿qué va a hacer? Va a ir al hospital, ¿no? Es la justicia que tiene que responder y dilucidar. Usted puede decir, uno tiene razón, el otro no tiene, lo que sea, pero eso debe determinarlo un juez. No así. O el fiscal dice, mire, esto no procede, pero tiene que hacer una investigación, pero ahí era cerrado, cero investigación, aquí no ha pasado nada. Y la señora viene a verme diciéndome, mire, yo, una periodista le puso en contacto conmigo, y ella dice, mire, yo traté de poner la querella, no me la aceptan, yo quiero por favor a ver si usted lo denuncia, pero como era todo muy rápido, le digo, señora, está bien, usted puede hacer la denuncia, yo la recibo, de hecho no la he grabado hasta ahora o no la he emitido públicamente. Pero mientras el hacha va y viene rápidamente, yo le digo algo, usted ha ido a alguna instancia superior a la de la Altagracia a decir, esto fiscal no me recibe la denuncia, esta policía, dice, bueno, voy para la policía, le digo, vaya a la Procuraduría. Ella fue a la Procuraduría, ella me llamó. En la Procuraduría la recibieron y le designaron un inspector que llamó a la provincia y le dijo, mire señora, váyase a Higüey ahora, que le van a recibir la querella, eso es en Bávaro, vaya que le van a recibir la querella. Coja para allá. Ella sale de la Procuraduría y se traslada a la provincia de Altagracia, que es un viaje un poquito largo. Cuando llega, entonces es que se entera que ya los policías lo han llevado a una audiencia y ella ausente. No porque ella no quisiera, sino porque nunca se lo avisaron. No le permitieron. Entonces ella dijo, bueno, yo vengo a hacer la denuncia. Le dijeron, mañana usted viene. Y le pusieron otra fecha para que fuera, pero ya sabía. Y hoy, creo que era hoy que se conocía, esta semana, otra audiencia más. El caso es que ella me ha estado diciendo y me dice, mira,
hay una investigación, por supuesto, de las actuaciones en ese caso, pero me dice, me pidieron que lleve una cédula, para una acta de nacimiento para que demuestre que es mi hijo. O sea, que ella saliera de Higüey, viniera a Santo Domingo para buscar un acta de nacimiento para que le llevara, para que demuestre que es su hijo. Yo de verdad, ese tipo de cosas yo no lo entiendo. Eso es una falta de diligencia y una manera de obstaculizar el acceso a la justicia de la gente. De verdad, algo pasa en ese caso que yo no entiendo. Yo la semana que viene voy a querer ponerle aquí los papeles a ustedes. ¿Cómo es posible? Porque cuando entra en el nombre de Edith en el sistema, Edith Febles, en el sistema, bueno, supongo usted que ponga el nombre completo, en el sistema, bueno, le va a salir varias Edith, dice, no, esa es la que, y no hay muchas, Edith Febles, no. Pero ponga usted que María Pérez, entonces quiere María Pérez Constantino, traen tres, María Pérez Constantino, ah, mire, esa que está ahí. Cuando usted entra y tiene la identidad de una persona, ahí dice la fecha de su nacimiento, el lugar de nacimiento, cuántas veces ha salido del país, quién es su papá, quién es su mamá, quién lo declaró, todo eso está contenido. O sea, el Ministerio Público tiene la posibilidad de saber de inmediato, la policía, todos saben de inmediato, tu identidad queda. Es más, el sistema de la policía es tan bueno, el sistema integrado para de información, que ahí saben quién es mala paga, quién no paga, quién paga, quién tiene posibilidad de no pagar. Hay un círculo así que se pone en colores y le va señalando en color rojo, verde, amarillo, va diciendo la posibilidad de que esa gente incurra en delito por los líos que haya tenido, por las denuncias confrontadas. Y entonces le dicen, no, tú estás plenamente verde, como los bancos. O sea, el sistema. Ese muchacho que fue ultimado por la policía, tiene su nombre, tiene sus documentos, saben quién es, le hicieron una autopsia, ahora quieren repetir otra. Cuando ponen su nombre, saben quién es su madre, quién es su padre, quién va a ir a reclamar un muerto, que yo soy su mamá, sin ser, los verifiquen. Pídanle la cédula, con la cédula tienen, pero es que se la ponen difícil, 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 difícil. Entonces venir un viaje otra vez, cuando también el sistema no ayuda, le dice, o sea, tengo que moverme a Santo Domingo, solo en Santo Domingo me la pueden dar. Tampoco es verdad, hay parte del sistema que ya está digitalizado, verificar, pero lo primero que tienen que verificar es el Ministerio Público, decirme, venga acá, asiste la madre, ¿a cuántos? Yo, primera vez casi que oigo eso, porque yo no he visto, yo conozco muchos casos y procesos judiciales, es muchísimo, está el papá y la mamá reclamando, y yo no he visto que tenga que tener obligatoriamente un acta de nacimiento, eso no es verdad, porque eso no es como el seguro médico, que yo digo, bueno, yo estoy en una AFP, en una ARS, en el sistema, en el régimen contributivo de la Seguridad Social, yo voy a incluir a mi papá, yo tengo que llevarle, pero de hecho creo que no tuve que llevar acta de nacimiento, porque en los documentos míos sale que ese señor se llamaba Alfonso Febles, y a este muchacho le sale. Vamos a seguir la semana que viene, pero a la gente a veces se le hace difícil, ¿verdad? Estas son cosas que si alguien dice, bueno, y lo explican y dicen que es normal, de todas maneras, pues si la normalidad es algo que hay que superarlo, porque no puede ser, no puede ser. Yo quiero ir a la pausa y cuando regrese de esta pausa voy a estar con un médico que conoce profundamente el sistema de la salud en las instituciones públicas del país. Porque ahora que el gobierno dice que va a ayudar a las clínicas privadas, tan apuradas que están las clínicas privadas después de la pandemia, sí, que va a ayudar a las clínicas privadas. Vamos a hablar de cómo están los hospitales y cuánta ayuda necesitarían los hospitales públicos de República Dominicana. Y también esa vocación de entre privado, lo público, lo privado, qué tan útil es para un país tener un sistema público que realmente funcione. Hacemos este cambio y cuando regresemos estamos en nuestra conversación de hoy. Tenemos también otros contenidos. Venimos de una vez.